Amigos de Despierta Valle, tenemos aquí al abogado José Antonio Solís, Inmigración, a punto ya de saber qué va a pasar con DAPA y DACA. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Platíquenos, porque hay preocupación en nuestra comunidad. ¿Qué podemos esperar este 28 de junio? Pues el 28 de junio la Corte Suprema va a anunciar su decisión tocante la ley de DACA, si la van a expandir y si van a permitir la implementación de lo que se le llama el DAPA, que beneficiaría a los papás, hijos, ciudadanos, residentes. ¿Qué es lo más recomendable? Ahorita que ya estamos a punto, en vísperas de esa decisión, ¿qué nos recomienda usted como abogado tener listo? Antes que nada, yo le recomiendo que se acerquen con un abogado, un abogado que haya trabajado este tipo de casos antes. Es importante que vayan con un abogado y no con otros tipos de agencias o personas que ofrezcan esos servicios, porque el abogado va a estar informado tocante. No todos califican para esta ley, se tiene que hacer un análisis caso por caso. También la preocupación ahí es que cuando estamos protegidos con un abogado, sabemos que esa persona nos puede acompañar en determinado momento ante un juez, cosa que nadie más puede hacerlo si no es un abogado, si en caso que tengamos que estar presentes. Así es, para si tu caso o el caso de la persona llega ante un juez, solamente un abogado se puede presentar a argumentar en frente de un juez. Si la gente contrata los servicios de un notario o de otras personas que no están acreditadas y el caso llega a un juez, van a estar sin ayuda, van a tener que acudir con un abogado. ¿Y acá entre nos, las consultas se cobran? Bueno, no. Las consultas son gratis. Mi pregunta es esa, porque de pronto mucha gente gasta más yendo ante notarios, yendo ante otras personas, que lo que realmente te cobra un abogado en inmigración. Sí, y por mi experiencia, la gente cuando acude a notarios o otros agentes que hacen este tipo de peticiones, muy, muy frecuentemente terminan o pagando más dinero, claro. O es un proceso más largo porque se cometen errores que cuando ya viene la gente a hablar con nosotros, tenemos que corregir los errores y eso pues significa un poquito más dinero y más tiempo. Y es un error mortal, porque ya una vez que cometes un error en tu papelería es bien difícil ya que no. te lo puedan aceptar. Entonces eso ya, solito te diste crank. Ya que vamos a ir con el abogado, pero antes de consultar o ya después, ¿qué papeles, qué documentos es importante que ya vayamos reuniendo, aunque no sean precisamente los que nos van a pedir? No hay nada en específico, lo que se le recomienda que siempre se fijen que documentos que tengan fechas, porque en este proceso del DACA y DAPA tienes que demostrar que has estado viviendo dentro de los Estados Unidos un cierto periodo de tiempo. Entonces, para ayudar tu caso, para hacer tu caso aún más fuerte frente a migración, entre más documentos existan con fechas, es mejor. ¿Estamos hablando de qué fecha? Después del 1 de enero del 2010, okay. Si es que expanden DACA. Documentos, para contestarle su pregunta, récords de escuela, récords médicos, ya sea de sí mismo o de hijos de la familia, cualquier documento que tenga el nombre y fecha de la persona que va a usar. Claro, y que sea un documento que se entregó dentro de los Estados Unidos. Qué amable, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Sabemos que va a estar con nosotros posteriormente para platicarnos ya qué pasó con esto, amigo. Y hacer todo lo posible. Si usted puede hablar a sus congresistas, hágalo. Manifieste su apoyo a este programa y esperemos de alguna forma que esto pueda ayudarnos a la decisión que se tome en la Corte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, amiga. Y enseguida regresamos. Aquí tenemos mucho más en Despierta Valle. Y usted no se vaya. Aquí lo esperamos.